Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hacer algunos videos sobre los eclipses para que vayamos comprendiendo un poco cómo nos van a influir estos nuevos eclipses en el eje Géminis-Sagitario. Y en este video vamos a hablar de los eclipses que caen en el ascendente, en el signo solar y en el signo lunar, para que todos aquellos que tengan las luminarias o el ascendente en los signos mutables puedan trabajar esas energías. Y luego en otros videos voy a estar haciendo videos sobre los eclipses por casa para la temporada Géminis-Sagitario y los eclipses que caen sobre los planetas natales: Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Quirón y Lilith también, para que vayamos aprendiendo poco a poco cómo se manifiestan los eclipses y cómo se puede utilizar la energía de estos eventos astrológicos que son maravillosos. Entonces, los eclipses en el eje Géminis-Sagitario van a trabajar nuestra manera de conectarnos, nuestra manera de comunicar, nuestra libertad de expresión. Eso es lo más importante que vamos a trabajar con los eclipses que vamos a tener en Géminis. Cómo aprendemos nuevas maneras de expresarnos ante el mundo que está en oposición al signo de Sagitario, cómo nos manifestamos ante el mundo, qué papel podemos jugar, cómo podemos contactar con el mundo desde otro lugar, desde otras fronteras, desde otros espacios. Y estos eclipses nos van a traer nuevas experiencias, porque es un eje que habla de nuevos paradigmas, de cómo percibimos la realidad, cómo percibimos nuestra vida, cómo percibimos nuestro entorno cercano, el contexto mundial y la parte o la casa donde van a caer estos eclipses. Nos va a hablar mucho de dónde se va a producir esta apertura, estos nuevos contactos, estos nuevos conocimientos, estas nuevas conexiones que vamos a realizar con los eclipses en este eje. Entonces, los eclipses, cuando caen en el ascendente, significa que también van a estar cayendo en la casa 7. Entonces, en ese eje se va a producir una gran toma de conciencia, porque los eclipses son conjunciones de las luminarias que vienen a aportar nuevos procesos, se abren fases personales para que hagamos una toma de conciencia respecto a un área de vida donde van a caer los eclipses. Y cuando los eclipses caen en el ascendente, sobre todo cuando está el nodo norte en el ascendente, son eclipses que van a despertar una cierta crisis personal. Nos vamos a cuestionar quiénes somos en la vida, cuál es nuestra identidad, qué es lo que proyectamos. Vamos a descubrir nuevas formas de ser. Muchas veces cuando los eclipses caen en el ascendente hay una transformación también de nuestro físico, porque el ascendente representa nuestro cuerpo, nuestro envoltorio. Hay cambios que se producen, pueden haber cambios de look que están asociados a esta nueva búsqueda de identidad, a esta nueva búsqueda de cómo proyectarnos ante el otro. Si caen en el signo de Géminis, por ejemplo, el ascendente, va a trabajar mucho el tema de la comunicación, cómo esa persona se va a comunicar consigo mismo, que es la relación más importante que tenemos que cultivar, y cómo va a empezar a comunicar de otros modos con la casa 7, que es el otro, cómo va a comunicar con su pareja, con su socio, con los vínculos interpersonales que tenga. Entonces se produce un aprendizaje con el ascendente en el signo de Géminis. Y muchas veces ese aprendizaje puede ser bastante notorio para el resto, porque la casa 1 es cómo nos percibe el resto. Entonces puede ser un cambio que se produzca tanto a nivel físico, a nivel de look, pero también un cambio psicológico importante del ascendente, de quién eres realmente, o qué es lo que quieres ser, o ¿qué es lo que te falta para completarte y ser? Porque es la casa del yo soy. Si cae en el signo de Sagitario, tu ascendente, estos eclipses te van a mostrar una manera de ser
diferente, un nuevo estilo de vida que no tiene fronteras. Vas a conocer y explorar otras vías de cómo poder expresar esa identidad genuina, creativa. Cuando los eclipses caen en el ascendente, en el signo de Sagitario, se produce también un conocimiento sobre uno mismo. Es una casa del conocimiento. Muchas veces las personas que reciben los eclipses en esa casa, en el ascendente, en el signo de Sagitario, van a estar en la búsqueda de comprenderse mejor y de conocerse mejor, de quiénes son. Y muchas veces, yo lo he visto, las personas van a tomar un curso o van a iniciar un taller que les enseñe a conocerse mejor, que les enseñe que su identidad tiene otras posibilidades, otras fronteras que no han sido exploradas. También en la casa 1, como es una casa muy personal, puede cambiar tu estilo de vida, tu sistema de creencias, tu sistema filosófico. Y la persona va a tender a buscar un nuevo sentido de quién es en la vida. Un nuevo sentido que le aporte más optimismo, que le aporte más expansión. Muchas veces pasa por viajar también, sobre todo si tienes el signo de Sagitario en el ascendente. Y bueno, los eclipses que caen al otro lado de tu casa 1, de tu ascendente, te va a hablar también de temas de comunicación con respecto a tus relaciones interpersonales. Se activan comunicaciones que son mucho más intelectuales, comunicaciones que están relacionadas con una experiencia de aprendizaje. Este eje siempre nos trae experiencias de aprendizaje que son sumamente enriquecedoras. Los eclipses cuando caen sobre las luminarias, y esto es súper importante, sobre todo para los signos solares o lunares del signo de Sagitario y de Géminis, que van a tener los eclipses en estos signos. Cuando los eclipses caen sobre el Sol, son uno de los eclipses más importantes que tenemos en la vida, y por eso es tan importante saber en qué casa está el Sol, porque el Sol representa el propósito vital, cómo comenzamos un proceso de individuación en esa casa, de qué sentido le damos a nuestra vida, de cómo nos podemos desarrollar como individuos, cómo podemos desarrollar nuestra personalidad, nuestra creatividad solar, nuestro calor humano, todo lo que podamos irradiar con ese sol va a estar muy relacionado con la casa donde caiga y donde esté tu sol y donde caigan los eclipses. Y como los eclipses involucran las dos luminarias, sol y luna, tanto los eclipses que caen junto al sol o junto a la luna natal son eclipses tremendamente transformadores. Cuando caen sobre el sol hay un nuevo despertar de conciencia que se produce, porque el sol representa esa conciencia individual que va evolucionando a través del tiempo. Entonces se produce un mayor conocimiento, se produce una nueva capacidad. Muchas veces los eclipses acompañan al sol para que descubra otros sentidos y otras significaciones de ser. ¿Qué queremos ser? Y en el signo de Géminis habla de una identidad que tiene que trabajar temas de comunicación, temas de contactos, temas de intercambiar con tus hermanos, intercambiar con tus vecinos, intercambiar con la gente de tu pasado, de tu juventud, con tus colegas de clases, por ejemplo, porque Géminis también representa los talleres, los cursos, la época colegial. Y si caen en el signo de Sagitario, ese sol va a tender a buscar un nuevo sentido a esa casa natal, a una nueva filosofía, a esa casa natal donde tienes a tu sol. Y muchas veces los eclipses solares y lunares van a crear grandes metamorfosis del individuo. Yo he visto muchas veces que los eclipses que caen sobre el sol incluso pueden cambiar de propósito solar. La persona tiende a buscar otro tipo de vocación, desarrollar otra alternativa. Y eso es uno de los cambios más significativos que se producen con los eclipses solares.
viene con un gran cuestionamiento, eso sí, no lo pongo en duda y no lo voy a negar. Los eclipses que caen sobre tu sol van a eclipsar a tu sol para que tomes conciencia de tu identidad. Muchas veces ese proceso conlleva un periodo de gran cuestionamiento. Y eso forma parte del trabajo de los eclipses que hacen con el sol. Si los eclipses caen sobre tu luna natal, se remueve todo tu mundo emocional. Todos tenemos un paradigma, tenemos ciertos arquetipos, ciertos hábitos, ciertas maneras de vivir nuestros procesos emocionales, de comunicar, de compartir, de experimentar esas sensaciones. Y cuando los eclipses caen sobre la luna, todo el mundo emocional de la persona se ve removido. Se abren nuevas experiencias emocionales que pueden ser muy, muy, muy transformadoras. Muchas veces también los eclipses que caen sobre la luna te van a llevar a que tengas que tratar temas familiares. Quizás con algún miembro en el cual el vínculo está alejado, está distanciado, o ese vínculo puede ser nocivo, o ese vínculo tiene que prosperar de alguna manera. Entonces los eclipses lunares siempre van a trabajar temáticas familiares, temáticas que te calan mucho emocionalmente, se producen realmente maremotos emocionales internos. Muchas veces también los eclipses van a hablar de nuevos sentidos de pertenencia cuando caen sobre tu luna. Y dependiendo de dónde está tu luna, en qué casa natal, y por eso hay que hacer la relación en qué casa natal esa luna va a descubrir otros sentidos de pertenencia y con qué energía, porque Sagitario, Géminis generalmente hablan de desplazamientos. Sagitario habla de los grandes desplazamientos de otros países y Géminis habla de los pequeños desplazamientos cerca de la ciudad o en ciudades un poco más distantes, pero dentro del territorio. Entonces los eclipses, cuando caen sobre la luna, muchas veces se producen cambios de residencia, se producen cambios en tu residencia, pueden haber modificaciones, puedes querer redecorar tu casa, puedes querer ampliarla, puedes querer cambiar un poco la energía que se vive adentro. Se pueden realizar actividades lunares dentro de la casa, como por ejemplo cocinar. Hay personas que yo he visto que los eclipses caen sobre sus lunas y comienzan a ser mucho más caseros, a disfrutar mucho más el hogar, disfrutar de la cocina, de nuevos postres, nuevas recetas. La luna también habla del cuidado personal y del cuidado de los otros que están en un estado más frágil, que necesitan contención psíquica, contención emocional. Entonces muchas veces también cuando los eclipses caen sobre la luna, uno se hace cargo de alguien emocionalmente o uno puede esperar el apoyo emocional también de otra persona, del círculo familiar. Y el sentido de pertenencia también es algo que se va a trabajar mucho. Los sentidos de pertenencia tanto con tu núcleo familiar, con tu ciudad de residencia, con tu país natal, vienen muchos recuerdos del pasado. La luna tiene ese componente nostálgico que nos va a hacer viajar, sobre todo en el signo de Géminis o en el signo de Sagitario, nos va a hacer viajar con recuerdos y experiencias del pasado, experiencias donde tengamos que quizás resolver situaciones emocionales que no han sido concluidas, que no han cerrado la bucle. Y eso es principalmente lo que trabajan los eclipses sobre la luna. También cuando caen los eclipses sobre la luna, hay situaciones con los hijos que se producen. Hay nuevas dinámicas que se producen con los hijos. Los hijos pasan a otra fase. Hay hijos que se independizan. Hay hijos que van a necesitar quizás el apoyo emocional o la contención lunar que le podamos dar. Muchas veces también pasa por los hijos postizos. No necesariamente los hijos sanguíneos, pero alguien cercano a quien tú quieras, tú estimes, tú ames y tú quieras proteger como si fueras un hijo, una hija. Entonces también suceden experiencias de conexión emocional para que tú puedas desarrollar esa luna en otra faceta.
Los eclipses cuando caen sobre la luna también pueden provocar crisis emocionales muy fuertes. Vamos a estar con las emociones muy a flor de piel, muy sensible, muy vulnerable, quizás llorones, lloronas, sobre todo para aquellos que son más propensos a ser lagrimones. Van a estar viendo una película y se van a emocionar y se van a poner a llorar, o van a escuchar una música y se van a poner a llorar. Entonces, se trata de vivir nuevas experiencias y de aprendizaje con la luna, sobre todo en los signos de Sagitario y de Géminis. La luna también en el signo de Sagitario y de Géminis son lunas que tienden a buscar mucha libertad de expresión. Son lunas que tienen hábitos y que buscan hábitos que la hagan sentirse libre, porque son signos de una cierta libertad intelectual, de una cierta libertad filosófica de vida. Son lunas que van a buscar nuevas experiencias, son estas lunas exploradoras, lunas curiosas, lunas muy sociables, porque estamos hablando de lunas en el signo de Mercurio, que es Géminis, que es el signo de la comunicación, de los contactos. Muchas lunas que están en el signo de Géminis por lo general tienen trabajos con mucho contacto público. Entonces, si los eclipses caen sobre su luna, que están en el signo de Géminis, los contactos con el público, con los clientes, con los vecinos se va a acentuar aún más. La luna también en la casa y en el signo de Sagitario es una luna que va a querer enseñar a otros. Así como el signo de Géminis, también esta noción del profesor y del aprendiz. Son lunas que quieren enseñarle a otros experiencias de vida. Quieren enseñarles a otros una filosofía de vida. Quieren compartir sus experiencias de vida. Son lunas que son muy abiertas a culturas diferentes, abiertas a opiniones diferentes. Géminis es un signo doble, representa la dualidad en las opiniones y en los sistemas de creencias también. Entonces son lunas que no se cierran a nuevas alternativas, todo lo contrario, son lunas que están siempre buscando nuevas posibilidades, nuevas alternativas. Y son lunas que gozan mucho porque la luna va a tender a buscar todo lo que la nutre en el conocimiento. Son dos signos de conocimiento y esa luna generalmente pertenece a personas que son autodidactas en la vida o que son alumnos eternos, que le digo yo. Son lunas que van a estar metidas en cursos, en talleres durante toda su vida. Son lunas que van a estar metidas en los libros como ratones de biblioteca, porque de eso se nutre esa luna en este eje de la conciencia y del aprendizaje. Entonces, con esta luna y los eclipses que caigan sobre esta luna, pueden haber cambios de casa, nuevos cursos, nuevos aprendizajes, viajes que se produzcan. Hay que aclarar también que el signo de Géminis y de Sagitario también nos habla mucho de procesos de trámites, documentación, temas judiciales, temas legales de residencia, pasaporte, visa, permisos de trabajo, permisos de estudios en el extranjero. Y todo eso se va a activar con los eclipses que se den en estos signos. Entonces, cuando está la luna involucrada, pueden haber temáticas con la casa, temas legales que resolver, temas de impuestos, temas crediticios, venta o compra de casas en el extranjero o en tu ciudad natal. Todo ese tipo de manifestaciones se da cuando uno tiene la luna en esos signos y caen los eclipses en esos signos. Así que esta es un poco la manera en que trabajan los eclipses sobre las luminarias y sobre el ascendente. En un próximo video voy a hablar sobre los eclipses en Sagitario y en Géminis para las personas que van a vivir el retorno nodal. Y luego voy a hablar de los eclipses que caen en los planetas natales que tengamos en Géminis y Sagitario, para que estemos preparados para esta nueva temporada. Próximamente también voy a estar dando un curso sobre los eclipses, justamente para aprender a interpretar estas energías maravillosas, de cómo utilizar, cómo encauzar estas energías para aprovecharlas, para ser más conscientes de nuestros procesos, para evolucionar
y para estar más en contacto con las energías del universo. Así que los interesados me pueden escribir a ursulacosmic@gmail.com. Nos vemos, se me cuidan. Hasta el próximo video. Bye.